sobre la temática que se va a debatir hoy por la tarde. Paso y Romero, buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, cuéntenos un poquitito, a partir de las 14 hoy comienza un nuevo debate de este reordenamiento municipal del Bolsón. Sí, digamos, en realidad como ir cerrando la etapa de la agenda territorial para ver cómo seguimos después con la parte productiva y demás. O sea, no cerramos el proceso, lo que estamos es como poniéndole un broche a la primera etapa, y básicamente lo que vamos a trabajar hoy es en la implementación, porque está bárbaro, hicimos el diagnóstico, detectamos los problemas, vimos cuáles eran las líneas de acción. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes? Esta cuestión de la ciudad muy extensa, de la ruta de los que vacíos urbanos que tenemos, de todos los vacíos que tenemos, de cómo vamos completando la ciudad. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con lo rural, con el fraccionamiento del espacio rural, con la falta de competitividad del espacio productivo en términos rurales, esto de la articulación con el turismo. Pero bueno, es lo que fuimos trabajando, ¿no? Hablamos de líneas de acción, tuvimos líneas de acción. Bueno, en este taller hoy la idea es empezar a bajar la agenda territorial, valga la redundancia, al territorio, empezar a implementar proyectos. Tenemos una propuesta inicial con unos 10 proyectos entre el territorio rural y el urbano, y algunos proyectos que tienen que ver con lo organizacional, con cómo se organiza la municipalidad, ¿no? O sea, hay como tres grandes territorios: el urbano, el rural y el organizacional, por así decirlo, que tiene que ver con la dinámica interna de cómo tiene que transformarse la municipalidad para poder implementar algunos de estos proyectos. Algunos está bien como estamos, en otros tenemos que reformar algunas cosas. Y la idea es poder empezar a discutir si estos son efectivamente los 10 proyectos, o sea, es como una apuesta, como una prueba de decir, bueno, esto es lo que hemos visto a lo largo de los talleres. ¿Confirmamos o no esto? Si hay algunas otras cosas que se nos han pasado. ¿Se prevé o en la previa se espera que de estos 10 proyectos se haga mucho hincapié en el desarrollo del Cerro Perito Moreno? ¿Hay mucha expectativa sobre esto? ¿Va a versar un gran porcentaje de la reunión en este tema? No sé si un gran porcentaje. Uno de los proyectos tiene que ver con el desarrollo del cerro, naturalmente. O sea, el cerro en sí mismo es un potencial que tenemos para cortar la estacionalidad, el turismo, o sea. Sabemos que el desarrollo del cerro es positivo para Bolsón. Podremos discutir cómo. Diga. Romero, desde hace varias décadas se viene discutiendo, por lo menos en el Bolsón, cuál es la capacidad de absorción demográfica de este valle. ¿Va a ser uno de los puntos en discusión también? Más que cuál es la capacidad de acogida, digamos, o de cuánta cantidad de gente puede haber, sí vamos a discutir el modelo de ocupación, ¿no? O sea, Bolsón es una ciudad que, como decíamos antes, es extensa, de muy baja densidad. Eso se asocia a la dificultad de prestar servicios adecuadamente, se asocia al encarecimiento de la prestación de servicios y una serie de cosas más. Y tenemos vacíos urbanos importantes. Una de las cosas que vamos a poner en discusión tiene que ver con esto, con el modelo de ocupación del territorio, con la densidad, con cómo se ocupan esos vacíos urbanos. Romero, ¿se va a debatir, por ejemplo, hacia dónde crece el Bolsón, hacia dónde vamos? Me parece que no. Cuando vos decís hacia dónde vamos, una cosa es qué pasa geográficamente, cómo ocupamos el suelo, y otra cosa es hacia dónde vamos en términos de economía. En general, ¿no? En términos de economía, cuál es el modelo de desarrollo, de qué vamos a vivir, digamos. Esto me parece que es una etapa posterior. Por eso la agenda es territorial y arrancamos con el proceso de una agenda productiva en los próximos pasos. Hablando de pasos, ¿cómo se va a hacer el debate? ¿Cómo va a estar coordinado? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el vecino común de hablar? Mira, nosotros venimos implementando una mecánica que con los que ya estuvieron en el taller, está más o menos clara. En general, tratamos de generar algún nivel de sorpresa, pero es un poco lo que decía Claudio acá. Tenemos que integrar la visión de los vecinos al proyecto. Pero a mí me gusta verlo en términos más generales, esto de qué va la agenda. A mí me parece que la agenda, lo que estamos haciendo es un contrato entre una gestión política y una comunidad. Y porque los proyectos no van a surgir de la nada. Necesitan de la intervención pública para darle el consenso. Me parece que todos estos días que ha habido una gran violencia verbal, digamos, en términos nacionales, me parece que es una oportunidad y en eso destaco
la actitud de Caleuche de generar un espacio de participación en la búsqueda de consensos, porque la idea es que se pueda construir con miradas distintas. Y en ese contrato me parece que hay una contraparte que tiene que ver con la sociedad. En ese contrato tiene que estar necesariamente esta política de tomas irregulares de tierras que se ha venido dando sobre todo en los últimos 5 años. No, me refería más que nada a que el Estado municipal deseado es un Estado que no aparece de la nada. Es un Estado que es un emergente de la comunidad que lo sostiene. Y en este sentido me parece que es importante que la comunidad entienda que es la contraparte, digamos, porque todos creo que queremos un Estado vigoroso, con autoridad territorial, un Estado que sea capaz de generar proyectos, de llevar adelante obras, pero cuando miramos algunos números... ¿Qué pasa necesariamente cuando el Estado no puede dar respuesta en el caso de lo social que se produce en tanta toma de tierra? Lo que pasa es que habría que mirar un poco antes, ¿por qué no puede ese Estado? Digamos, si vos mirás los números de cobrabilidad, los índices de cobrabilidad de tasas, que rondan el 40%, unas tasas que están detenidas en el tiempo, digamos, empezamos a vislumbrar algunos puntos sobre los que tendríamos que trabajar sinceramente. Por eso hablo de este contrato. Los proyectos y la manera de gestionarlos y la manera de llevar adelante las obras no aparecen de la nada, aparecen de un Estado que está sostenido en una comunidad y que tiene que comprender ese compromiso. Ustedes están participando de un encuentro mensual a nivel regional para capacitarse, seguir capacitándose en la agenda territorial. Sí, eso realmente con la parte de planificación de provincia no solo es un pilar en cuanto al sostenimiento económico de esta etapa de lo que estamos llevando adelante acá, sino que hay un montón de acciones que no son tan visibles como estos talleres, pero que tienen que ver con esto. Cursos, seminarios, hay becarios, realmente estamos muy, muy, muy entusiasmados con el nivel de apoyo. ¿Esto se aplica en la práctica luego cuando tienen que bajar a la agenda territorial del Bolsón? Absolutamente. Claudio, ¿qué actores van a estar presentes en la reunión? Y recuérdenos el horario para los vecinos que recién están escuchando. Nosotros hemos a través de Caleuche, que ha convocado también a la Secretaría de Planificación de Provincia, nos parece un aporte muy importante. Va a venir gente del Consejo Federal de Inversiones. Del CFI. Y bueno, después todas las organizaciones que de alguna manera representan a nuestra comunidad, ¿no? El horario es a las 2 de la tarde en el Instituto de Formación Docente. Romero, por último, desde el punto de vista ambiental, siempre se dice que se destruyó lo mejor de los bosques desde hace 100 años y demás. ¿Todavía estamos a tiempo de salvar este bolsón mágico y natural que todos pretendemos venderle a los turistas? Yo creo que sí, ¿no? Que tenemos todavía una integridad en el paisaje natural que es muy alta. Tenemos, obviamente, hay una modificación de una parte del paisaje que no es grave, o sea, tenemos un paisaje rural que está intervenido, que creo que hay que poner en valor, ¿no? O sea, hay una intervención, hay una fragmentación, por así decir, o una modificación de la matriz natural del paisaje que tiene un cierto grado de, se dice, antropización, ¿no? No quiero entrar en términos muy técnicos, pero digamos, tiene una intervención de la mano humana en pos de la producción. Por eso me parece que es tan importante revalorizar y volver a poner en valor la producción rural para que ese cambio del paisaje natural en la zona rural tenga un sentido, le dé economía a la población. Pero más allá de esa intervención, que podremos hablar del orden de las 10.000 hectáreas, una cosa así, y del casco urbano, ¿no? Andaremos entre las 10.000 hectáreas. Tenemos un entorno natural con un alto nivel de integridad y estamos... muy bien, si nos ponemos a planificar y hacer las cosas en orden, tenemos bolsón para el rato. Gracias. Muchas gracias. La palabra de Claudio Paso y Claudio Romero.